Hola, hoy vamos a ver cómo controlar dos servomotores. Para eso vamos a pensar en la siguiente situación. Supongamos que tenemos un brazo robótico con dos servomotores. Este servomotor que está en la parte de aquí abajo puede moverse y hacer, al mover este servomotor que está aquí, se puede girar en esta dirección, y el servomotor que está en esta posición aquí arriba puede abrir y cerrar para tomar la esfera que está en esta posición. De tal manera que entonces nosotros podemos accionar los servomotores para controlar el tomar un objeto y moverlo a otra posición. Bien, comencemos por escribir nuestro algoritmo. El algoritmo consiste en establecer las instrucciones paso a paso de lo que queremos que vaya haciendo nuestro robot. Entonces, aquí, en este caso, pues las instrucciones son agarrar el objeto, mover el objeto, soltar el objeto y regresar a la posición inicial. Y esto se va a estar repitiendo constantemente. Entonces, ya tenemos nuestro algoritmo. Una vez que contamos con el algoritmo, lo usamos para escribir nuestro pseudocódigo. Y pues el pseudocódigo quedaría de la siguiente manera. Agarrar el objeto consiste en girar el servo, agarra, el servo agarra 90 grados. Luego mover el objeto es girar el servo brazo 90 grados. Soltar el objeto es girar el servo garra 0 grados. Y regresar a la posición inicial es girar el servo brazo 0 grados. Entonces, esto es lo que nosotros ahora debemos de ir escribiendo en el código, en nuestro diseño en Tinkercad. Entonces, pasemos ahora a Tinkercad a realizar nuestro diseño. Ya estamos ahora en Tinkercad. Aquí ya he colocado el Arduino y dos servomotores que voy a utilizar. Para la conexión, vamos a utilizar las conexiones a tierra. Aquí vamos a poner a tierra este. Voy a usar esta misma conexión. Ahí están. Conectados a tierra. Vamos a colocarlos en el color negro. Negro. Y ahora vamos a conectar a potencia los servos. Recordemos que estos van a 5 volts. Entonces ya están a 5 volts mis dos servos. Y voy a tomar como señal aquí el servo de la garra. Va a ser este. Y lo voy a conectar al servo 2. Entonces, este servo va a ser, aquí voy a poner el nombre, servo garra. Y vamos a dejarlo de color verde. Este lo vamos a colocar de color naranja. Y este es el servo brazo. Entonces,
La idea de colocar estos nombres es que pueda yo recordar a cuál servo me estoy refiriendo, en la posición o en la función que esté realizando. Y para recordar aquí rápidamente a cuál pin lo estoy conectando, voy a utilizar estas anotaciones. Entonces vamos a colocar una anotación aquí para recordar que este está conectado al pin 2. Y que este está conectado al pin 3. Entonces, ya lo tengo. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito es escribir mi algoritmo, como lo tenía yo escrito hace, a un lado. Lo voy a tener que, lo voy a escribir. Vamos a copiarlo aquí. Voy a tomarlo. Vamos a tomar el algoritmo. Déjenme copiar aquí. Ya lo copié. Pasemos acá. Y lo voy a poner aquí en una nota para tenerlo a la mano el algoritmo. Entonces, ahí está. Como ven, puedo aquí tener el algoritmo escrito y ya lo puedo estar viendo fácilmente. Entonces, lo primero que voy a hacer, en lugar de estar escribiendo los bloques, voy a agregar como comentarios el pseudocódigo que he copiado, de tal manera que eso me va a ayudar después a definir los bloques que voy a tener. Entonces, primero voy a agregar bloques de comentario. Voy a agarrar una por línea del pseudocódigo que tengo. Gira el servo del brazo 90 grados y lo que seguiría es soltar el objeto. Eso equivale a girar el abrir el servo, son moverlo a 0 grados y finalmente el brazo para regresar a 0 grados. Entonces aquí es. Ese sería ya. Lo que he hecho, fíjense, nada más es agarrar y escribir este mismo pseudocódigo, lo he escrito aquí nuevamente. De tal manera que ahora ya puedo yo ir insertando aquí mis bloques. ¿Cuáles son los bloques que tengo que insertar? Pues aquí ya me lo está diciendo, girar el servo. Entonces vamos a buscar girar servo y el servo garra es este. Servo garra, que está en el pin 2, ya puedo conectarlo y moverlo 90 grados. Luego, mover el objeto. Vamos a ir colocando también aquí estas piezas de control para irlo haciendo. Un segundo. Le esperaba un segundo para que esto no lo haga tan rápido que no nos demos cuenta qué es lo que está pasando. Y entonces, bueno, vamos a agregar ahora otro
girar el servo aquí. Los voy a poner aquí primero abajo. Ahorita van a ver por qué. Y voy a copiarlos. Aquí los duplicamos. Y ya los puedo insertar acá. Porque cada uno es girar un servo. Bien, entonces es girar el servo garra. Ahora es girar el servo brazo. Girar el servo brazo es el servo que está en el pasador número 3. A 90 grados. Soltar el objeto. Es el servo que está en el 2. Y acá en el 3 a 0 grados. Entonces, ya concluimos con esto nuestro programa. Observen ahora la simulación. Ahí está. Entonces, como ven, ya con esto tengo mi movimiento programado. Ahí vamos a usar. Agarra, mueve, suelta, regresa. Aquí tenemos el código en bloques y texto. Al momento de escribirlo en texto, podríamos cambiar estos nombres que están aquí, servo 2 y servo 3. Podríamos reescribirlos aquí como servo brazo, perdón, servo garra y servo brazo. De tal manera que entonces también tendríamos que cambiar aquí estos nombres. Aquí, aquí, aquí y aquí. ¿Por qué es así? Observen lo siguiente. Hemos usado una librería que se llama Include Servo. Esta librería me permite controlar hasta, si mal no recuerdo, 8 o 16 servomotores. Estos 8 o 16 servomotores pueden ser controlados únicamente con una, pero llamándole a cada objeto, tenemos que darle una etiqueta para que diferencie cada objeto. En este caso, la etiqueta se le asigna con la instrucción servo, está escrita con la S mayúscula, y bueno, aquí vemos cómo se declara una variable o un objeto servo. Y ese objeto se hace referencia a la instrucción a través de el nombre del objeto, luego punto, y viene la propiedad del objeto, que es, en este caso, conectado en el pin 2, que es la propiedad attach. Y en el caso de, al moverlo, ponemos con write, servo 2-write, es la propiedad, es moverlo o girarlo 90 grados, a la posición de 90 grados. Entonces, este es el código en texto. Acá lo tenemos en bloques. Y bueno, eso es todo.